No sé qué tanto me gusta hacer videos desde la mañana, porque la mañana no reacciono. Son las 7 o ya 7 y media de la mañana. Tengo sueño, pero soy de levantarme temprano, me gusta mucho la mañana. Lo primero que hago, además de hacer la cama, siempre es tomar agua. Tipo, ahora hablando sin haber tomado agua, estoy sedienta. Bueno, estoy sola en mi casa en este momento y mis mañanas son muy tranquilas, tipo muy tranquilas en el buen sentido, tipo muy chill. Bueno, desde que me corté el pelo, levantarme es algo así incontrolable, claramente, porque después yo uso un poco de gel y esas cosas, ¿viste? Ay, me quiero bañar. Yo me clavé el buzo porque dentro de mis pijamas es lo más fachero que tengo. Y es nada más para el video, es nada más para el video, pero hace calor, así que me lo voy a sacar en 2 segundos. Así que tengo un rato para estar acá sola en mi mañana chill. Van a ver un poco de lo que hago yo a la mañana y después nos divertimos con mi mamá y con mi abuela. Creo que de las primeras cosas que hago en la mañana, para que me entiendan qué es lo que hago, se le dice el journalist. Journalist. Algo así. Esto. Journaling. Gracias, traductor. Básicamente, escribir. De desarrollo personal, pimba pimba. Y leer. Voy a arrancar. Nos vemos en el otro lado de la quinta dimensión. No lo sé. Cuestión. Ahora quería hacer un poco de ejercicio. No tengo ganas. Lo debería hacer. O sea, no lo debería. Lo quiero hacer. Pero no lo quiero hacer. ¿Se entiende? Me estoy autoobligando a hacerlo. Me estoy autoobligando a hacerlo. Así que me ven así. Y ahora voy a estar así. Chica, gym, ¿eh? No me tenían así. Mi look que no combina para nada. Pero bueno. No voy a ir a un gimnasio lleno de gente. Voy a entrenar acá en mi casa. Vamos. Listo, eso fue todo el entrenamiento de hoy. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Los auriculares. Ahora sí. Por favor. Bueno, se terminó toda la parte productiva. Esas son las cosas que hay veces que me levanto sin ganas de hacer, pero digo, bueno, vamos a hacerlo. O sea, cuando termino la paso bien, tipo, termino y digo, wow, qué tipa productiva que sos hoy, te felicito. Te abrazo, te quiero, te respeto. Loca. Qué matada que estoy, boludo. Me quiero ir a bañar urgentemente. Entonces me voy a bañar. Estoy matada. Acompáñenme a bañarme. Mentira, pervertido. Hola, bañadita. Huelo a rosas. ¿Me huelen? Yo tampoco. El momento más lindo de la mañana, el desayuno. Igual no tengo mucho tiempo como para prepararme un muy buen desayuno, tipo un panqueque o algo así. Lo único que hice por ahora fue cambiarme. No sé si esto es lo que voy a usar. Vamos a ver. Abrí la heladera y me di cuenta que mi mamá había dejado un poco del licuado que ya se hace. Tiene menos pinta que un culo cagado. Pero es rico y es saludable. Les juro que es rico aunque no tenga tanta pinta. Perdón, ma, si estás viendo esto, te quiero. Y como les dije, para comer no tengo tanto tiempo como para ponerme a hacer un panqueque o algo así. Así que creo que voy a optar por una barrita. Ah, y creo que hay frutillos, correcto. Bueno, vamos a preparar todo esto mientras escuchamos musiquita. Calle esa torpeza. Sí, para sí, me gusta.
frutillita. Creo que el licuado. Bueno, desde ahí lejos, zafa. No lo vemos, pero de cerca. ¿Qué? ¿Qué temón, hijo de puta? ¿Qué? ¿Qué? Los voy a cambiar de lugar, más abajo. Mami, me espera un camino largo. Como darle la vuelta al planeta temprano. Ay, me hace mal este tema. Qué loco es esa frase, ¿no? Me hace mal. Y en realidad yo estoy diciendo como que me hace bien, ¿entendés? Me hace mal de tan bien que me hace. Wow. Wow, para charlar, ¿eh? Pero si no estás tú. Ay, qué rico la frutilla. Te cuento. Tenemos acá frutillas y una barrita de granola casera. Y este es el famoso licuado. Desde ahí va bien. Tipo, son esos típicos licuados verdes de la mañana, ¿viste? Con apio, con no sé qué. Pero siempre le mete cosas distintas. Entonces, siempre queda con colores distintos, con gusto distinto. Vamos a ver hoy qué onda. Hoy está bastante rico, ¿eh? Uno juzga mucho por la apariencia. Yo antes no los quería ni probar. Tipo, no hace tanto tomo estos. Se intoxicaba. Pero antes no se los quería probar porque decía, más qué asco esa pinta, ¿entendés? Ya me cambié, ya estoy lista. Estoy muy bien de outfit, quiero decir. Violeta. Estoy muy bien de outfit. Y ya llegó mamá, así que vamos a molestarla. Era una estúpida. No, mi mamá cada vez que sube una historia pone esa canción. ¿Algún problema? Okay. Buen día. ¿Qué estamos? ¿En un video? No, en un fax. Hello. How are you today? Eso es todo lo que aprendí en inglés, chicos. Aprenden inglés de jóvenes. Moraleja del día. No me lavo las manos. La U te va a echar, mamá. Ahora que tenemos lavadero que viene a casa, nos lavan el auto en casa. No. Pero ¿cómo te lo van a lavar? Porque hay un hombre que va y lava. Y la U viene y tira agua. Para darle una mano al señor, pero aparte es agua. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me trajeron a pasear, vinimos a pasear acá por Cava. ¿Por Cava? Y me comí una patay de verdura que era un espectáculo. ¿Qué onda, gente? Esta es mi cara post ensayo de como 2 horas, 3 horas, no sé. Me cambié la ropa, segundo outfit del día. Tercero, si contamos el pijama. Porque tengo otra clase de baile. Y vos dirás, ¿para qué vas a llevar otra remera? Además, la que tenés. Y bueno, no, amigos, acá, como no me puedo bañar en el medio porque no vuelo a mi casa, acá vamos de un lado al otro. Así se me vuela el celular. Acá vamos de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Como no me puedo bañar, al menos me cambié la remera, ¿viste? Como para no envenenar a mis compañeros de clase. Okay. Vamos a ir a otra clase que tampoco voy a poder grabar mucho porque en las clases no se graba. Si querés te dejo este video mío bailando. Wow, qué linda soy. Mostrame más. Cuestión, no se graba en esta clase. Así que los veo directamente en la merienda. Qué calor que hace, amigo, no puede ser. ¿Quién me mandó a hacer 5 horas de baile seguidos? Nadie. La pasión. Amor por el arte se llama esto. Estoy harta de ser artista. Duele, cansa, suda, chiva, mata. Nos vemos en la merienda. Estoy en muchos problemas. Me vine básicamente a comprar ropa porque en 6 días tengo el show de el mismísimo Harry Styles. El outfit lo tengo planeado hace un montón, pero nunca reaccioné que faltara tan poco tiempo. O sea, yo realmente pensé que seguían faltando 3 meses. Cuestión, me vine a comprar la ropa, que el outfit ya lo tenía en mi cabeza. Eran tipo 2 prendas que necesitaba, que me faltaban. No conseguí nada. Entonces acabo de cambiar todo el outfit, pero bueno, eso lo van a ver en el próximo video. Así que para sacar el estrés, lo único que me queda es merendar. Y como hace tanto calor, no sé a dónde quiero merendar. Creo que la mejor opción es una heladería. Encima estaba en la calle caminando bajo el rayo de sol imponente en mi jeta, calcinándome. Casi que me desmayo. Casi que me baja la presión. Casi que la quedo. Casi que muero en el medio del blog. Hoy estaba bueno igual documentarlo. Qué boludo con este calor. La misma existencia. O sea, existís y ya chivas. Pero ya con la existencia, con la... Hasta me afecta el cerebro, ¿entendés? No puedo hablar. Y es solamente culpa del calor, no porque yo sea tonta. No, no. Solamente la culpa del calor. Voy a ahogar mis penas en un helado. Ice in my
my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. Les voy a ser sincera, ese día fue un poco un caos después, así que no seguí grabando, pero acá les voy a dejar unas joyitas de cuando vi el partido con mis amigas. Somos básicamente 11 minitas sin entender nada de fútbol. Dani, me pasas un palito. Son regalos los polacos, ¿no? ¿Cómo? El polaco es el que está bien. Dale, Dibu. Rage on that beat, going crazy.